preview. Saludos amigos de Sensational Sport, espero que se encuentren bien. Nos encontramos con el ex campeón mundial Wilfredo Bimbito Méndez. Wilfredo, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? Saludos, buen día. Me encuentro impecable, ya que es la segunda convención que asisto. La primera fue en Japón y ahora aquí en mi isla. Y me pone muy contento ver tanta gente, élite, boxeadores élite de diferentes partes del mundo. Y aquí estamos, dando la cara como siempre. Definitivamente. Oye, pelea próximamente. Háblame sobre esa pelea, cuándo es la pelea. Háblame sobre un poquito sobre eso. Pues sí, peleo posiblemente en Santo Domingo. Ya todo el mundo sabe que Chuan es una de las mejores carteleras que se están haciendo ahora mismo en Santo Domingo. Peleo de semestelar con un mexicano muy aguerrido, se llama Moisés Carr, muy aguerrido. De hecho, ese mexicano le quitó el invicto a Yuel, el que le ganó a René hace poco, ¿sí? Que es muy aguerrido. Esperamos que con esa victoria pues podamos ir ascendiendo para escalar ese puesto número uno que tanto deseamos. ¿Todavía te mantienes en las 105 libras? Sí, todavía estamos haciendo campaña en las 105 libras. Todo bien hasta ahora y buscando las oportunidades. Definitivo, no. ¿Todavía te planeas quedarte ahí? ¿No tienes algún futuro? Dar el siguiente paso y coronarte campeón en una segunda división como la 108. Sí, tengo planes de hacer eso. Todo paso se hace con calma y a su debido tiempo. Sé que hasta ahora yo soy un 105, no subo mucho de peso. Ya cuando vaya a subir, pues tengo que darle mucho al físico y subir masa muscular para ser un 108 verdadero. Pero eso está en mente y tenemos meta de ser campeón en dos divisiones. Oye, y tengo que resaltar, porque me gusta eso que tú tienes, estás seguro por lo que quieres, poco a poco. Hay veces, ¿verdad?, que uno se desespera por querer lograrlo todo en un momento. ¿Tú estás claro, seguro de lo que vas a hacer? Sí, de hecho, apenas tengo 25 años de edad. Me hice campeón mundial a los 22, muy temprana edad. Esto de la pandemia me aguantó un poquito. Pues todavía vienen nuevas bendiciones, nuevas cosas, y con calma, estamos jóvenes todavía, tenemos mucha carrera por delante, pensar las cosas bien para que tú veas cómo todo poco a poco se va dando. Definitivamente, Santo Domingo, ya Santo Domingo se ha vuelto tu segunda casa. Sí, ya desde el principio he peleado allá, llevo como 8 veces que he ido para allá, ya es mi segunda casa, me siento súper bien, a gusto. El apoyo que me dan los dominicanos son incondicional. Es que ya con esto del peso, 105 hay muy poco en Puerto Rico y pues hay que buscar otros países hermanos para poder hacer la carrera que uno debe hacer. ¿Qué significa para ti estos 35 años Organización Mundial de Boxeo? Significa muchas oportunidades, porque mientras permanezca la OMB pues sigue habiendo oportunidades para boxeadores que van en ascenso y están buscando el título del mundo, y esto me parece, o sea, 35 años de oportunidades y de las que van a venir más adelante, no solamente para mí, sino para todo boxeador a nivel mundial. Definitivamente. Wilfredo, un mensaje final y tu cordial invitación para, ¿verdad?, para que todo el mundo asista a tu pelea, vean tu pelea. Un mensaje final para toda esa gente que te ha estado apoyando. Toda esa gente que siempre me ha apoyado y siempre ha tenido su apoyo incondicional, los exhorto que se metan en el canal de YouTube, en el canal de Chuan Boxing, donde van a estar dando la pelea. Ese es el link, desde las 7 en adelante, para que vea el espectáculo que yo siempre le tengo y triunfo a Puerto Rico, que es lo más que le hace falta en estos momentos. Bimbito, agradecido con tu tiempo.